Cuando hablamos del MRU, chicos, vamos a hablar de un movimiento que tiene un cuerpo o un móvil de forma recta, ¿ya? Y su velocidad va a ser uniforme. ¿En qué sentido? Vamos a ver. Escucha, ¿qué dice aquí? Dice, movimiento rectilíneo uniforme. La cinemática es la parte de la física que estudia el fenómeno del movimiento de los cuerpos, sin tomar en cuenta las causas que lo originan. Por ejemplo, si tú pateas un balón, este cuerpo, que es el balón, va a tener un movimiento, ¿cierto? La cinemática estudia ese movimiento de ese cuerpo, sin importar quién lo origina, sin importar quién lo patea, por qué se mueve, nada. Solamente estudia el movimiento del cuerpo, el movimiento del balón en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, ese movimiento que hace el cuerpo se le llama movimiento mecánico para cualquier cuerpo. El movimiento mecánico es un fenómeno que consiste en el cambio continuo de posición de un cuerpo con respecto a un sistema referencial, un observador. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de MRU, vamos a hablar del movimiento. ¿Pero el movimiento qué es? El movimiento es un fenómeno que consiste en el cambio continuo de posición de un cuerpo, ¿no? ¿Quién lo estudia eso? La cinemática. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos, chicos, del movimiento mecánico, que es el movimiento que hace un cuerpo, que cambia de posición nada más, escucha, un cuerpo o un móvil, cuando cambia de posición, se le llama movimiento, ¿cierto? Movimiento, ¿ya? O también llamado movimiento mecánico. Escucha, mira. Imagínate que este balón viene así, viene acá y baja. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿tú puedes observar el recorrido que hace un balón? Sí. ¿Sí? ¿Ves su línea que hace? No, no. La línea que tú ves es una línea imaginaria, ¿sí o no? Sí. Por ejemplo, yo tengo acá una mariposita. Y esta mariposa hace este movimiento. ¿Cómo se llama esa línea imaginaria? Esa línea imaginaria que hace el movimiento se llama trayectoria, correcto. Esa línea imaginaria por donde vuela la mariposa se llama trayectoria, ¿de acuerdo? Pero al querer yo saber cuánto mide esa trayectoria, la longitud de la trayectoria, se le llama recorrido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vuelvo a explicar. Esa línea imaginaria que hace el móvil, esa línea imaginaria que hace el móvil se le llama trayectoria. Pero el tamaño de esa trayectoria, la longitud quiere decir, se le llama recorrido. ¿De acuerdo? Ahora, desde el punto inicial hasta el punto final del movimiento del móvil se le llama desplazamiento. El desplazamiento se une del punto inicial con el punto final. Por eso acá dice, móvil es el cuerpo que experimenta el movimiento. Trayectoria es la línea que describe el móvil, puede ser recta o curva, la línea imaginaria. Recorrido es la longitud o medida de la trayectoria. Desplazamiento es el vector que une la posición inicial con la posición final. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, si a ti te indican en el examen, indica los elementos del movimiento mecánico. Ah, profesor, son móvil, trayectoria, recorrido y desplazamiento. Nada más. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Ya? Listo. Por ejemplo, vamos a poner acá un ejemplo, ¿ya? Dice, determina el recorrido del móvil desde A hasta C. Dime, Camila. Entre paréntesis, yo soy una D. ¿Dónde? Ah, ahí, acá. ¿Dónde? Acá, desde ahí. Ya. Es de desplazamiento, en pocas palabras, la distancia de inicio a fin, desplazamiento.
Y el recorrido, su símbolo es la letra E. ¿Está bien? ¿Sí? Listo. A ver, miren el ejemplo, por favor, del movimiento mecánico. O sea, ahí no se tenía que hacer como un triángulo o algo así. Sí, en algunos ejercicios. A ver, dice aquí, determina el recorrido del móvil desde A hasta C. Profe, ¿qué es el recorrido? El tamaño de la trayectoria. Dice que este móvil viene por aquí así, llega aquí y vuelve a subir. ¿Esta línea imaginaria cómo se llama? No, la línea imaginaria. Trayectoria. La línea imaginaria es trayectoria. ¿El recorrido quién viene a ser? El tamaño de esa línea imaginaria. Quiere decir que desde A hasta B, ¿cuánto mide? 4 metros. Y de B hasta C, ¿cuánto mide? 3 metros. Entonces, ¿cuánto es el recorrido que la letra E? 7 metros. Nada más. ¿De acuerdo? ¿Sí? Otro ejemplo. Dice, determina el recorrido del móvil de D hasta C. Recorrido. Ah, ya, profe. 5 más 6, 11. 11 metros. Como que 20. 11 metros. ¿Ya? Acá, por ejemplo, dice, determina el módulo de desplazamiento del móvil de D hasta C. No, ahí está. Muchos se equivocan en eso. Profe, desplazamiento. ¿Cómo es el desplazamiento? A ver, vamos a la teoría. 6. Nada que 6. Profe, ¿qué es el desplazamiento? A ver, Camila, lee. ¿Qué es el desplazamiento? Es el vector que une la posición inicial con la posición final. Muy bien. Une la posición inicial con la posición final. A ver, profe, el móvil... Profe, el móvil empieza aquí, mira. Mira, escucha, va hasta B y luego baja C, ¿sí o no? ¿Sí? Listo. Es decir, esta es la posición inicial, ¿no? Y de la posición final, ¿cierto? Sí. ¿Qué dice el desplazamiento? Es la unión de la posición inicial con la posición final. Esto es el desplazamiento. ¿Cuánto mide? 4 metros. Nada más. Por eso es importante que sepas la teoría. Si te hubieran pedido el recorrido, diferente, ¿no? ¿Cuánto sería? 3 más 3, 6 metros el recorrido. ¿De acuerdo? 4. Si te hubieran pedido el recorrido, ya no sería 4, sería 6. Pero en este caso te pide el desplazamiento, que es del inicio a fin. Esa distancia es 4. No, o sea, no hubiéramos sumado por el 4 ya. Ya no, pues ya. Aproximadamente sumas 3 más 3, 6. Este es el recorrido, el tamaño de la trayectoria. ¿De acuerdo? A ver, mira aquí. ¿Qué dice aquí? A ver, se me rehuya. Acá. Mira la número 5. Dice, determina el recorrido y el módulo de desplazamiento de D hasta D. A ver, mira. El móvil, el balón viene acá, de ahí a la derecha, de ahí baja. Listo. Recorrido, la letra E. Todo lo que hace el recorrido, el tamaño, suma 3 más 6, 9. ¿Cuánto mide aquí? El 3. ¿Por qué? Porque mide igual que... Correcto, profe, como es un rectángulo. ¿Cuánto vale 6? Como es un rectángulo, si él mide 3, él acá también mide 3 metros. No, pero no es 12. No es 12. Ah, sí, sí, perdón. Ahora vamos a sumar. Profe, pues si él es, y si este, escucha. Si todo esto vale 6, el de abajo también vale 6 metros. Listo. A ver, ya completé. A ver, el recorrido que la letra E, ¿cuánto mide? 3 más 6, 9. ¿Y más 3? 12. 12 metros es el recorrido. Pero también me pide el desplazamiento. ¿De dónde a dónde calculo el desplazamiento? Desde inicio hasta fin. ¿Cuánto mide? 6 metros. 6 metros. Listo. Entonces el desplazamiento también mide 6 metros. Nada más. ¿De acuerdo? Eso es cuando es el movimiento mecánico. Calculamos la distancia de un móvil sin importar lo que le afecta. Dime, Camila. Profesor, pero ya decía que tendríamos que restar todo lo que... No, dice restar.
No, no, Dice, acá la vez digo sería. distancia. Ah. Pero no dice, esto no es resta, solamente dice desde del punto A hasta el punto D. Ah. Desde el punto A de inicio hasta el punto D final, nada más. ¿Ya? Listo. Otra vez, vaya, vaya. Profesor, recién le he dicho. ¿Ya? A ver. El de aquí. Ya, a ver, le voy a regalar un punto. A ver, ¿quién hace? ¿Quién lo hace? A ver, en una hojita aparte, ¿ya? La número, como no ves nada ahí. Ahí está. Profesor, 7. Determina el recorrido y el módulo de desplazamiento Profesor, de A hasta C. el recorrido es 3 más 4, 7 y el desplazamiento 5. Ya, muy bien, correcto, ¿no? Sí. Ya. Ya, profe, el recorrido es lo que mide la trayectoria, ¿no? Es decir, va desde A hasta B y de B hasta C. Ya, te ve ahí nomás. A ver, profe, desde A hasta B y de B hasta C. ¿Cuánto mide? 3 más 4, 7. El recorrido, 7 metros. El desplazamiento va a ser ¿de dónde a dónde? Del punto inicial hasta el punto final. ¿Cuánto es? 5 metros, ¿no? 5 metros. ¿Ya? Listo. Profesor, ahí se aplicamos el triángulo, ¿no? Velocidad, tiempo Ah, y. ahorita vamos a recordar eso de ahí. A ver, entonces, sobre el movimiento mecánico no hay nada difícil, ¿no? Solamente sumar, poder hallar alguna cosita nada más, ¿ya? Ahora, entramos netamente en lo que es MRU. Por favor, presta atención. Mena, deja de escribir, mira la pizarra. A ver, ¿qué es el MRU? Escucha, movimiento en el cual el móvil describe una trayectoria en línea recta, como se ve aquí, está en línea recta, y se desplaza recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. ¿Cómo es eso, profesor? Claro, mira, escúchame. Si el móvil se desplaza a tiempos iguales, por ejemplo, un segundo, un segundo, un segundo, también va a recorrer cada segundo distancias iguales. Guarda eso, me lo voy a llevar, ¿ah? Ya, guarda, guarda eso, guarda eso. ¿Ya? Profesor, por cada segundo, escuchen por favor, a ver, ya, silencio, ¿ya? Por cada segundo que pasa, este móvil, ¿cuánto recorre? 3 metros. Profe, ¿pero eso qué se debe? Se debe a algo importante en el MRU, que la velocidad siempre va a ser constante, la misma. Es por ello que como la velocidad es constante, también los tiempos y las distancias son proporcionales, es decir, iguales. ¿Por qué pasa eso? Por la velocidad que es constante. Es decir, si aquí la velocidad, por ejemplo, aquí es 30 metros sobre segundos, en cualquier momento la velocidad va a seguir siendo 30 metros sobre segundos. La velocidad no va a cambiar en el MRU. Nunca. Nunca, en el MRU no cambia. ¿Y si se cambia? Ya sería MRV. Baja barata. ¿De acuerdo? Entonces dice, de acuerdo con el gráfico tenemos lo siguiente. El cociente, entonces ya, bueno, eso lo vamos a ver acá. ¿Ya? Escúchame. Importantísimo para el MRU. ¿Qué cosa? Aprenderte este triangulito de aquí. ¿Por qué? Es fácil. Porque este triangulito te va a permitir saber las tres fórmulas del MRU. Mira, dibujas el triangulito, arriba va la distancia, lado izquierdo la velocidad y lado derecho el tiempo. Escúchame, ¿ah? Mira, si tú te aprendes este triangulito, te vas a pasear en MRU e incluso en caída libre. Pero escúchame, por favor, escúchame. Mira, si tú quieres saber cuánto vale la distancia, la fórmula, lo tapas. Tapa la distancia un ratito. Distancia pones. ¿A qué es igual la distancia? La velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. Listo. Ya tapaste la distancia. Ahora tapa la velocidad. ¿La velocidad qué es igual?
La distancia por tiempo. Distancia entre tiempo. Mira, distancia entre tiempo. Distancia entre tiempo. Ahora tapa la del tiempo. Tapamos el tiempo. ¿A qué es igual el tiempo? A distancia, no, tiempo no, entre, no, no, distancia entre velocidad. Entre, distancia entre velocidad. Ahí está. Mira, de este triangulito me aprendo las tres fórmulas. ¿Quién va arriba? La distancia. ¿Quién va a la izquierda? La velocidad. ¿Quién va acá? El tiempo. ¿De acuerdo? Sí. Ojo, un detalle muy importante. La distancia siempre va a ser en metros. El tiempo siempre va a ser en segundos. Y la velocidad siempre va a estar en metros sobre C. ¿Pero el tiempo no puede ser horas o minutos? No, hay que cambiarlos. Ah, ya, si lo trabajas en horas, entonces la distancia va a ser en kilómetros. Sí. ¿De acuerdo? Pero no puede ser en días, ¿no? No, no, solamente escúchame. Si tú vas a trabajar en kilómetros, entonces el tiempo tiene que ser en horas. Tú no puedes trabajar el tiempo en segundos y la distancia en kilómetros. Eso está mal, porque no es la unidad que debería relacionarse. Si tú me trabajas en kilómetros la distancia, entonces deberías trabajar el tiempo en qué, en horas. Y la velocidad ya no sería en metros sobre segundos, sino sería kilómetros por horas. Horas. ¿De acuerdo? Sí. Listo. Espera, déjame copiar eso. Ya, a ver. Ya, a ver, copien primero desde aquí, desde aquí. Movimiento MRU. No, por eso dije que no copie todavía. No, no, no. Desde aquí se copia. Ahí está, el tamaño, la mía recibió MRU1. Se copia desde aquí. No. Movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Por eso yo dije que no copie. Bueno. No va a copiar. Voy a regresar al final. Sus cuadernos. Profesor, puede marcarlo porque si no me voy a confundir. Pero eso me dice movimiento rectilíneo. Este es de aquí. ¿Su pintura? Sí, no, copien debajo nomás. Profesor, la de así es, así es. Quite eso, por favor. Disculpe, disculpe. Ya. Si el chofer de un camión, escuchen en la pizarra, miren en la pizarra, por favor. Si el chofer de un camión desplaza su vehículo con una rapidez de ¿cuánto? De 100 metros. Pero dice que es constante. Ah, profe, su velocidad del vehículo va a ser ¿de cuánto? De 100 metros sobre segundo. Lo pongo 100 metros sobre segundo. Listo. Profe, como es constante, ¿qué es entonces? Como la velocidad constante es MRU. ¿De acuerdo? Porque MRU, su característica principal es que la velocidad es constante. Listo. Dice, ¿cuántos metros recorrerá después de 4 segundos? A ver, imagina que acá está el camión. Listo. Acá está el camión. ¿De acuerdo? Dice que este camioncito, mira, escucha, dice que este camioncito va con una velocidad de 100 metros sobre segundos. ¿De acuerdo? Listo. Dice que transcurre un tiempo de ¿cuánto? De 4 segundos. Un tiempo de 4 segundos. Y quiere saber que cuando llegue aquí el camioncito después de 4 segundos, quiere saber cuánta es la distancia que ha recorrido. Entonces, ¿cómo haya la distancia? Aplicando la fórmula de la distancia. ¿Sumando? Profe, si no me acuerdo la fórmula de la distancia, escucha. Si no me acuerdo la fórmula de distancia, tengo que recordarme el triangulito que usted me dijo. El triangulito que es así. Acaba la distancia, acaba la velocidad y acaba el tiempo. ¿Qué quiero hallar? La distancia, tapo la distancia. ¿Y a qué es igual la distancia? Velocidad por tiempo, velocidad por tiempo. Profesor, una pregunta. ¿Es necesario dibujar
tipo como eso. Graficar. Si lo permite el ejercicio, hay que graficarlo. A ver, escuchen, pues, escuchen un ratito, Distancia, ¿qué es igual? Escucha, mira cómo lo voy a hacer, ¿ah? ¿Velocidad cuánto vale? 100 metros sobre segundos, con toda su unidad. Escucha, 100 metros sobre segundos. ¿400? Por, ¿cuánto es el tiempo? 4 segundos, 4 segundos. Mira, mira, mira. Abajo, abajo hay un segundo, acá arriba hay un segundo. Como se está multiplicando, lo puedo tachar, se va, se va. Distancia, multiplica los números. 100 por 4, 400. ¿400 qué? Metros, porque te sobra el metro. Profesor. ¿Y esta? Profesor. Dime. ¿Era fácil? ¿En ese ejercicio se tiene que hacer el gráfico? No, no. No necesario, pero si no lo entiendes, es recomendable que lo grafiques. Ya, como yo entendí, puedo hacerlo como yo quiera, ¿no? Así es. Ya, ya está, revísenme. Profesor. ¿Difícil? Así. Facilito, ¿no? Entonces, así como el tipo de ejercicio viene en el examen bimestral. ¿Por qué te quiero hacer? Estoy copiando. Tiempo es igual a 4 segundos. Tiempo T es igual a 4 segundos. No voy a poner mi punto, no. Más 5 puntos. Sí. ¿Cinco? Mi color, mi color. Está roto. Mi color, dame. Está roto. No importa. ¿Y por qué le has quitado su casaca a José? No sé. Muy bonita la chapa. ¿Te gusta? Y le quitamos mochila. Me gusta él. Ya no he dicho nada. ¿Qué pasa, Nicole? Oye, no he dicho nada. Está hablando. Me gusta, ha dicho, me gusta. Porque se dijo, me gusta. Me gusta.